política y características de organización de una marcha estudiantil. Gracias a la vandaliza, el Centro Educativo Integral Alemán está usando. Decíamos y reiteramos que hoy nuestra querida ciudad apareció adornada y vestida con los colores patrios, con esta presencia masiva de estudiantes, docentes, padres de familia que se han congregado hasta la avenida Santa Rita para participar en el año 2000. Empezó a funcionar en una casa particular. Esta institución está ubicada a 200 metros de la Ruta Sexta, a 5 kilómetros del casco urbano. Los primeros docentes fueron la profesora Celia Isabel Chamorro Duarte y el profesor Jorge Adalberto Martínez. Algunas personas que hicieron posible el funcionamiento de la escuela fueron Jair Lauret, Miriam Cabaña, Virgilio Gauto. Actualmente esta institución funciona desde el nivel inicial, primer y segundo ciclo, con un total de 82 alumnos. Los docentes actuales de dicha institución son como encargada de despacho la profesora Fanny Caballero de Guitene, profesora María Bravo, profesora María Lisa Domínguez de Benítez y la profesora María Tomasa Báez Belgarejo. Escuela Básica número 6.782, Buen Jesús, tiene como misión ser una institución formadora, con líderes, con principios que constituyen el agente del cambio en la sociedad. Visiones, lo que mencionábamos, la visión de esta institución y como misión tiene la de ofrecer un servicio educativo de calidad que permita la formación integral de hombres y mujeres comprometidos consigo mismos y con la sociedad. Comunidad educativa y las fuerzas públicas de Santa Rita han dicho presente a este festejo patrio. Destacamos una vez más el acompañamiento de los padres que junto con sus hijos se han preparado para presentar sus mejores ganas por homenajear a nuestra patria por su independencia, a las madres y a nuestra santa patrona, Santa Rita Gracia. Desde el barrio Buen Jesús, escuela número 6782, que llevan la misma denominación del mencionado barrio. Cuando una vez más destacamos el acompañamiento, la complicidad, la asociación de firma en estos momentos con la aparición del Astro Rey, para de tal manera tener el brillo abordado
entusiasmo que transmiten los alumnos de estas más de 28 instituciones educativas en este desfile, en esta parada estudiantil. Gracias a la Escuela Básica número 6782, Buen Jesús del Barrio, con el mismo nombre. Recibiendo el reconocimiento mediante los aplausos del público presente. La bandanilla marcando los últimos pasos de esta institución. Santa Rita, Centro Educativo número 51. Señoras y señores, dando continuidad a este desfile estudiantil cívico policial Santa Rita 2019, recibimos como corresponde a la Escuela Básica número 1933 Santa Rita, Centro Educativo número 51, localizada en la parte céntrica de nuestro distrito. Director, profesor licenciado Filemón Ruizquierda Martínez. La Escuela Básica número 1933 Santa Rita, Centro 51, código de establecimiento escolar 1.013.001, código de institución 7272, dependiente del MEC, del Distrito de Santa Rita, Departamento de Alto Paraná, situada a 4 cuadras de la Ruta Internacional número 6, Juan León Mallorquín, en las calles Mariscal Estigarribia, casi avenida 14 de Mayo. Está situada en la fracción Schneider, al lado de la ex Iglesia Católica. Cuenta con 41 educadores, profesionales y calificados, distribuidos como profesores, profesoras de grado, catedráticos y personal administrativo desde el nivel inicial hasta el tercer ciclo. La Escuela Básica número 1933 Santa Rita y Centro número 51 cuenta con docentes capacitados, abiertos, creativos, con actitud democrática, que tienen un relacionamiento estable con la comunidad en vistas al desafío de la enseñanza, considerando que se tiene un número considerable de alumnos y alumnas. Cuenta además con ayuda autogestiva financiera de la Asociación de Padres, que trabajan para solventar los gastos mensuales que acarrea la institución. En la Escuela Básica número 1933 se preparan alumnos, alumnas capaces de construir su propia personalidad, que le permitan relacionarse con los demás, con la naturaleza y sobre todo con Dios. Se fomenta la solidaridad, la tolerancia, el respeto, practicando la educación en valores en función a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Se orientan a los educados con el aprovechamiento del tiempo libre en la práctica de diversos deportes y recreaciones sanas. Se promueve el respeto a las diferencias individuales del alumno, alumna, dando prioridad a aquellos con dificultades de aprendizaje para que se incorporen en el aula sin dificultades, creándose un espacio social y cultural acorde a sus necesidades y así elevar el nivel de aprendizaje. Los docentes implementan estrategias significativas e innovadoras en el PEA, proceso enseñanza-aprendizaje, con la participación y acompañamiento de los padres de familia, en un contexto diferente, mejor organizado y con una nueva visión de trabajo en equipo para lograr una educación de calidad. El centro educativo cuenta con docentes capaces y actualizados para enfrentar
los nuevos desafíos que rige la reforma educativa de la educación escolar básica. 5.000 metros cuadrados, donado por el señor Osvino Schneider, surgió con un grado de 13 padres de familia que se reunieron por primera vez el 30 de noviembre de 1974 y le dieron el nombre de Escuela Graduada número 1933 Santa Rita. Esa fecha quedó conformada una comisión pro construcción del futuro local escolar con las siguientes personas y cargos. Presidente Don Osvino Schneider, ahora ya fallecido. Vicepresidente José Borré. Tesorero el señor Caetano Finato. El 1 de marzo de 1976 comenzó a funcionar la escuela con 31 alumnos con la modalidad pluriglado hasta el tercer grado, bajo la dirección de la profesora Isabel Urbina, quien fue la primera maestra funcionando en carácter privado. En 1977, el 23 de febrero, fue presentada la nueva profesora nombrada Nilda Estela Villalba por una comisión directiva de la Escuela de Santa Rosa del Mondael y algunas autoridades de dicho lugar. El señor Herculano Cristaldo, el señor año siguiente, en consentimiento con los padres de familia. En 1980 se creó el cuarto grado y en 1984 se llegó hasta el sexto con 70 alumnos en total. En 1981 se procedió a cambiar la comisión directiva, siendo electos presidente Narciso Rujoff, vicepresidente Paulo Borré, secretario Alberto Kuhn, prosecretario Dileto Santín, tesorero Nelson Junque, protesorero José Borré. En 1989 se oficializa y se categoriza como Centro Educativo número 8 Santa Rita, zona B Alto Paraná, siendo la primera directora de área la profesora Dora Eugenia Coronel. En 1994 interinó la dirección del área el profesor Julio César López Rojas y se incrementó la educación inicial con 17 alumnos dirigida por Solange Schneider. En 1995 fue nombrada como directora de área la profesora Teresa de Jesús Cabral de Barbosa, quien desempeñó dicho cargo hasta el año 2005, siendo acogida a la jubilación. En el año 1999 se amplía el nivel académico con la implementación del tercer ciclo. Actualmente se cuenta con una comisión cooperadora estable conformada por presidente Claudinei Carlos Feliteto, vicepresidente Leonardo Caracir Gassen, tesorero Ronice Hadwin Brem, protesorero Elio Eloy Ritzinger, secretario general Carlos Gustavo Fernández López. En el PEI de la institución, la visión es que la Escuela Básica 1933 Santa Rita busca formar educandos competentes, creativos, con actitud crítica, protagonistas de su propio ser y saber, conocedores y actores de los valores, utilizando métodos y estrategias innovadoras, con la participación activa de directivos, docentes y padres de familia, y así lograr una educación de calidad con apertura al cambio, ofreciendo la garantía de una educación global, apuntando hacia el aprender a saber, aprender a ser, aprender a conocer, es donde los educandos de la comunidad sean capaces de afrontar los grandes desafíos de la sociedad, llevando a la práctica los valores de la convivencia humana, respetándose a sí mismos, a los demás, a la naturaleza y a Dios. Una institución que genere alumnos competentes, humanistas, que vivencia valores humanos patrióticos, creativos, dinámicos, reflexivos, honestos y comprometidos. La institución pretende formar alumnos que demuestren interés hacia el razonamiento lógico, la práctica diaria de la lectura en ambas lenguas oficiales y así apliquen las habilidades lingüísticas, leer, redactar, comunicar, comprender y vivenciar
actitudes asertivas en su relacionamiento consigo mismos y los demás. En el nivel inicial, 153 alumnos y alumnas. En el primer ciclo, 278 alumnos. En el segundo ciclo, 291 alumnos. En el tercer ciclo, 280 alumnos. Totalizando en este año lectivo, 1.002 alumnos hasta el tercer ciclo, según el RUB, el Registro Único de Estudiantes, que desde el año 2016 implementó el Ministerio de Educación y Ciencias. La institución tiene la resolución de apertura número 77, de fecha 22 de abril de 1976. Actualmente, en la institución, Juan Carlos Maldonado, coordinador pedagógico del tercer ciclo, Miguel Angelina Colmán, coordinadora pedagógica del primero y segundo ciclo, Lucía Concepción, pedagógica del siempre, profesora de apoyo, el inicial, Luis Elizabeth Carracho, Felipe Concepción, para el preliminar, preescolar, primer ciclo, María Cristina de Buenos Fuentes, Lisa Elena Sosa Gómez, Delia María Batalla Fran, Manuel Luis Romero, Benicio Sánchez. Capaces de integrarse en una sociedad cada vez más exigente, que adquieran las competencias requeridas según el perfil deseado del egresado del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Esta institución tiene como visión formar ciudadanos íntegros que enfrenten los desafíos profesionales y laborales de una sociedad globalizada. Ser en el futuro un establecimiento educacional consolidada dentro del sector educativo, reconocido por su calidad en el servicio de la comunidad, que plantee opciones claras y coherentes para formar en valor. La institución cuenta con un proyecto educativo donde se visualizan las diferentes funciones de la acción. En cuanto a la convivencia, se apoya y desarrolla un ambicioso proyecto denominado LinkedIn, Cultura de la Paz, con el objetivo de prevenir conductas contrarias a la convivencia pacífica, favorecer la resolución de conflictos en forma no violenta, enriquecerse en la diversidad de la diversidad, fomentar comportamientos de autodisciplina y autocontrol. En definitiva, crecer y confiar en la convivencia en paz es posible con el lema La paz comienza en mí. Sistemáticamente se le ha logrado fortalecer el enfoque de aulas temáticas en el primero, segundo y tercer curso de la educación media. Un desafío que día a día requiere de mayor empeño y preparación de todo el plantel educativo y docente y de una comunidad que ve con buenos ojos esta gestión pedagógica. Asimismo, en este sentido, los alumnos y alumnas de la institución usufructan todos los materiales, tanto mobiliarios como equipos informáticos, materiales audiovisuales, textos en general, que el Ministerio de Educación y Ciencia ha proveído a los mismos en el marco de la gratuidad en las aulas temáticas a partir del año 2013. Hasta la fecha, acciones que se da de alguna manera garantizan la implementación efectiva de las aulas temáticas en esta institución educativa. Ambas instituciones, tanto la Escuela 1933 del Colegio Nacional Santa Rita de Castilla, han crecido en su infraestructura de manera a satisfacer las necesidades inmediatas acorde al crecimiento poblacional, dando continuidad a proyectos de construcción y mejoramiento del ambiente escolar con las aulas climatizadas, gracias a una asociación de padres que trabajan
sus hijos e hijas. Actualmente, la institución cuenta con una cantidad interesante de alumnos en los tres cursos del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Y se van presentando las alumnas que portan mensajes que podemos leer de la siguiente manera. Amor, amar a todos, respeto a las personas, animales, cosas, cuidando el ambiente y todo lo que nos fue dado gratuitamente. A continuación, vida, respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Nos recuerda los derechos humanos, que toda persona tenga acceso a la justicia y repudiamos